Bienvenidos a Tips, Moda, Belleza y Estilo. Qué bueno que están ahí una vez más. Aileen, ¿qué tal? Bienvenido, yo contentísima de poder compartir con todos los que nos siguen aquí en Tips, Moda y Belleza. Hoy con un contenido súper exquisito, yo sé que todo el mundo va a disfrutar. Así es, nosotros estamos como que en un ambiente muy acogedor. Ay, y sí. Creo que nos hemos trasladado a Italia. En la misma República Dominicana, así es, porque es un rincón que se llama a sí mismo Il Bacio, Trattoria Casería. Más adelante vamos a ver si lo pronuncié bien o no. Pero bien. Tú sabes, como que intentando tirarle al italiano. Bueno, pero no puedo hacerlo, intentarlo como tú dices, porque todo es válido, ¿verdad? Claro que sí, pero mira, no solamente vamos a conocer este lugar que está muy de moda, es nuevo para todos y yo sé que como que el concepto les va a gustar. Y la comida exquisita, o sea, Anel y yo somos testigos de eso, así que pueden venir. Ven, súper ñomi la comida. Bueno, y no solamente vamos a tener eso en el programa, por sino supuesto. Que aquí va a haber de todo un poco, pues la semana de la moda ya la conocemos, pero la República Dominicana está en boda. Así ¿tú es. ¿Tú estás en boda, Nel? No, yo no. Lo que pasa es que ese evento está como que muy en boga aquí en la República Dominicana y como que todo el mundo, aunque no esté en boda, se dio cita en la semana, el Bridal Week. Y por supuesto también tenemos el más fashion que no pueden perderse, que va refiriéndose también al estilo de la boda. Pero mira, Aileen, las cosas no se quedan ahí. No, yo como cuéntame. Que tuve la oportunidad de estar en un lugar y es que yo no lo puedo decir, ustedes se van a dar cuenta, el behind the scenes, o mejor dicho, el behind the photoshoot de una revista de moda de la República Dominicana. Y que en él estuvo, o sea, ustedes no se pueden perder eso, con maquillaje. un mega maquillaje, como tú dices. No, yo te voy a dar una idea, o a dale, ustedes, para. Mejor dicho, porque ya tú sabes de exacto. qué se trata. Barbies, tiene que ver con Barbies y muñecas, ¿a ustedes les gustan ese estilo? Lo van a ver aquí. Pero por supuesto, también la gente puede seguirnos en las redes sociales, en él, para que pueda ser parte de nosotros. Arroba tips, moda y belleza en Twitter y el mío arroba Aileen019. El mío, por supuesto, arroba Anel Cárdenas y arroba AME47 Televisión. Escríbanos por ahí y como yo siempre les digo, recuerden enviarnos su foto del claro estilo sí. en la calle, porque hay mucha gente por ahí que tienen como que un mega estilo y que merecen estar en la pantalla de y Netflix. Que la gente quiere conocer y ver cómo puede con, bueno, complacerse viendo a los demás con la moda. Así es. Vamos a darle inicio a este programa que hay de todo un poco. Acomódense que Tips inicia.